estamos contigo, María Elena. Dame el crucifijo que tiene aquí. María Elena, tú eres María Elena, dame tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te lo ordeno que me digas, ¿cómo te llamas? Dinos quién eres. ¿Cómo te llamas? Danos tu nombre. Yo te digo que me des tu nombre. Dámelo en este momento. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dame tu nombre. ¿Quién es tu dentro? ¿Quién eres tú? Escuchamos. ¿Me está escuchando, licenciado? Por supuesto. Bueno. Sí, le escuchamos, profesor, adelante. ¿Sí? Mire, usted está ahorita en una situación difícil, ella está en una posesión totalmente, ¿sí? Vamos a seguir adelante con ella, señor licenciado. Adelante. A ver si escucha usted, vamos a acercar el auricular porque está bastante fuerte esta posesión de esta mujer. Adelante. No se preocupen, va a salir adelante. Ok. ¿Sí? Yo te exorcizo, espíritu inmundísimo. Junto con... Sal, perdón. Sal. Tiene que salir de ahí. ¿Cómo vas a salir? Sí, ¿no? Pero dice, ella es buena. Yo estoy sufriendo porque me mandaron... Vas a salir del cuerpo de María Elena. Sal de aquí, miserable criatura. Ella me ayuda. Jesucristo, Señor, nuestro Padre, Padre, Madre, no podrás más con María Elena. Jesucristo, está saliendo. María Elena, tú eres María Elena. María Elena, tú eres María Elena. Salió de ti. No te preocupes. Ya, María Elena. Ha salido de ti en este momento. Por Dios, Señor. Por bien nosotros, ha salido. Ya, está tranquilizando, señor. Ha salido en este momento. Señor licenciado, en este momento está saliendo bastante mal de esta situación, ya que está abandonando ese espíritu a María Elena. Está recobrando con mucha calma la situación, definitivamente, está volviendo en sí. ¿Me escucha, señor? Por supuesto. Sí, está volviendo en este momento, estamos llevando a cabo con todo el ritual necesario que no podemos comentarlo ante al aire. Pero si oye usted las oraciones que están haciendo tras toda la familia, pero está difícil esta situación, no ha querido abandonarlo. Vamos a ponerlo cerca de usted, el teléfono, para que escuche usted esto mientras yo elevo y hago y ejecuto otras cosas. A
todos los amigos que me escuchan. Y su espíritu es contigo, María Elena. Señor de los cielos. No se sugestionen. Mi reina, tú eres María Elena. Eso. Tú eres María Elena. Ya, María. Ha salido de ti todo. Ya. Venos, eres tú, María Elena, ya. Tranquila, María Elena. Están abandonados en este momento. Ya. Ha salido porque se lo hemos ordenado. María Elena. María Elena. ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Me oyes bien? ¿No soy bien? ¿Por qué? Ya, porque estás tranquila tú. No tienes ganas. Ya estás bien, María Elena. Ya estás bien. ¿Salió? ¿Salió? Ya. Ya. Eso. Ya. Tranquila, ya está mejor. Ya salió. Ya salió. ¿Qué pasó, profesor? Sí, licenciado. ¿Qué pasa, doctor? ¿Se oye? Sí, sí, se escucha. Yo te lo ordeno. ¿Se oye? Sí. Te lo voy a poner en tu cabeza, ¿eh? No te preocupes, no te bañes. Va a salir en este momento. Yo te lo ordeno, vas a salir. Ay, eres tú, María Elena. María. Eres tú. Ay, eres tú. María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, ha salido. Eso. Y proteja a todos los demás que nos ayudaron. Proteja a todos los demás. Con tu divina poder. María Elena. María Elena. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos, María Elena. Eso. Ahorita ya, licenciado, bueno. Sí, le escuchamos. Sí, está ahorita en el proceso de relajamiento, en la cual es la lucha espiritual se presentó ante ella y ante nosotros también. Sí. ¿Siguen rezando, verdad? Sí, y este es el etapa de relajamiento en la cual salió el espíritu que estaba en ella, pero no sabemos si hay más espíritus dentro de ella. ¿Cómo saben que salió? Ya estamos aquí. Está reaccionando. ¿Cómo saben que salió? No se escucha muy bien, licenciado. Sí, ¿cómo saben que salió? El doctor. Yo soy el profesor Mares, mija. Sí. Yo quién soy. El doctor Mauricio. Venos bien. ¿Quién es el señor? Papá. Eso, muy bien. ¿Cómo te sientes, María Elena? ¿Quién es él? ¿Bien? ¿Quién es él? Bien. Carlos. Carlos. Trucho. Ya está reconociendo a todos. Tranquila. Ya está reconociendo a todos ahorita, señor licenciado. Es una situación bastante difícil. Bastante difícil para todos los que estamos aquí, creyentes o no, la gente que está escuchando en este momento, perdón, pero también estoy nervioso, dan testimonio de lo que estuvimos presenciando aquí en este momento. ¿Quién es el que tienes en las manos, María Elena? El Señor Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Y yo? ¿Y él? Perfecto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, María Elena? A ver, ¿cansada? Sí. Cansadita. ¿Cansada? ¿Pero mejor? Sí. ¿Ya estás mejor? Háblanos, ¿ya estás mejor? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Doctor. ¿Cómo te sientes? Doctor. Dinos, ¿quién soy yo? Dime otra vez. Profesor. Mare. Mare. ¿Y quién es? El doctor Mauricio. Exacto. ¿Quién tienes? Carlos. Muy bien. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué cosa es? Un cuchillo. ¿Cómo te sientes, mija? ¿Tú la bien? Sí. Mal de cara, cansada, ¿verdad? Sí. ¿Ya mejor? Ya. ¿Ya estás mejor? Sí. Qué bueno. A ver, adelante, siéntate bien. Doctor. Siéntate bien ahí. Siéntate bien. Eso, siéntate bien. Doctor, ¿me escucha? ¿Ya? Doctor Mauricio. Perdón, ¿cómo te sientes, María Elena? Doctor. ¿Bien? Bien. ¿Cómo descansar? Ya descansa, exacto. Ya más relajadita, más tranquila. Sí. Descansaste ya. Sí. ¿Recuerdas lo que pasa ahorita? Sí. Sí, ¿recuerdas? Ya. Perfecto. ¿Qué recuerdas, María? Un lugar oscuro. Un lugar oscuro. ¿Qué? ¿Cómo es ese lugar? Muy oscuro con ojos. Ajá. ¿Queda alguien ahí? No. ¿Ves a alguien? No. ¿No ves a nadie? No. ¿Oyes nada más? Sí. ¿Qué oyes que te dicen? Que soy buena. Exacto. ¿Qué más? Que yo lo voy a ayudar. ¿A quién? No sé. Bueno, lo importante es que ya estás bien, más relajada, cansada porque hubo una lucha espiritual en la cual tú estuviste compartiendo. No me cansas. Con nuestra ayuda de toda tu familia y todos estamos aquí. Ok. Doctor. ¿Ya bien, Mari? Sí, doctor. Perfecto. ¿Ya me conoces bien, María Elena? ¿Quién soy yo? Sí, doctor, Mauricio. Fue una situación bastante fuerte. Bastante fuerte porque sí fue impactante. Afectó emocionalmente a las personas que estaban aquí. Seres queridos, gente muy especial para Mari y ellos también para ella. Pues dan testimonio aquí que la unión hace la fuerza en este caso. Cuando se padece esta posesión que presentaba Mari, no fue necesario hacer más pruebas, licenciado, puesto que esto fue
real. Muy bien. Testimonio que no podíamos dar anteriormente nosotros hasta no estar en el terreno frente a Mari. Y efectivamente, esto era una posesión. Y ahorita lo que estamos haciendo es una regresión con Mari. Mucho sueño. Cierra tus ojos. Sí. Cierra tus ojos. Doctor. Te pesca mucho. Sí. Estás muy tranquila. Doctor, ¿me escucha? Cierra tus ojos. Estás mucho, muy tranquila. Estamos contigo. Tienes mucho sueño. Estás en un lugar muy agradable. Eso me estaba diciendo. Me estaba diciendo. Sí, doctor. Está muy agradable. Me estaba diciendo. Se oye una música por ahí. Pero me estaba diciendo el productor Ignacio que cerca de ahí están practicando, ensayando unos 15 años, ¿verdad? Me están metiendo la música. Se oye a lo lejos algo de música. Doctor Mauricio de Luis, ¿me escucha? ¿Ha sacado un celular al otro? Ok. Bueno, pues yo quiero decirle a todos los amigos que me escuchan que no tiene por qué pasar nada en sus casas, no tienen por qué sentirse mal. No se sugestionen, por favor. Es una situación que está viviendo una joven. Es una situación que están viendo dos expertos parapsicólogos. No tiene por qué pasar nada ni en sus casas ni con ustedes, ¿ok? Si bien es impactante, ahí nada más va a quedar como una situación impactante. Pero no puede suceder nada en sus casas ni puede sucederles nada a ustedes, ¿ok? Un poquito menos de una semana que esta joven presentó desde hace un mes, sin saber por qué, una situación extraña. Esto les preocupó a los familiares, sobre todo cuando rezaban el rosario, y en especial el tercer misterio. Eso es lo que hicieron ahorita. La familia, son muchos integrantes de la familia, estaban rezando y se puso mal. Bastante. Okay, que sucede como cuando vamos a investigar estos hechos. Sí. Sí, adelante. Bueno. Sí, le escuchamos. Sí, pues precisamente lo que voy a comentar, ¿no? Siempre los aparatos eléctricos, alguna cámara, los teléfonos celulares, no funcionan. Esto es propio de cuando suceden situaciones paranormales con una persona o en un sitio y pues falla las comunicaciones, licenciado. Ahorita Mari va a hablar con usted, está más tranquila y le va a comentar su experiencia que se siente ahorita nuevamente. Mari. Muy bien. Dinos, ¿cómo te sientes actualmente? Agarra el teléfono. Me siento bien. Mari, ¿qué pasó? ¿Usted recuerda lo que pasó? Mari, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok. ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué recuerda usted? Pues, recuerdo que llegó el profesor. Mari, sí. Mares. Uh-huh. Y el doctor Mauri. Ajá. Y Mauricio, perdón. Hay un celular cerca, dígale que lo alejen, por favor, ¿sí? Hay un celular cerca de su teléfono, Mari. Mari. Mari, ¿me escucha? Ok, Mari, ¿me escucha? Mari. Ahora, a ver, ¿me escucha, Mari? Mari, ¿me escucha? Mari, ¿me escucha? Ok, es que hay un celular muy cerca de ella y es por eso que está interfiriendo en la línea de la casa. ¿Ay, qué, perdón? Hay un celular encendido cerca de ella, por eso está interfiriendo la llamada. A ver, no sé si me escucha ya mejor. Ahora sí, mejor. ¿Ya me escucha mejor? Ahora sí, mejor, sí. Sí, discúlpame, ya no salimos del área afectada, ¿eh? Ah, ok. Ya apagamos los celulares. Ok, profesor, sí, estaba platicando con Mari, pero dígame usted, ella presentó una manifestación de algo que tenía dentro. Profesor. Referencia, no, ya no te acerques con el celular. Sí, señor licenciado, mire, presentó definitivamente una posesión, ¿eh? Esto es una posesión la que presenta María Elena. O sea, no hay duda para ello. No hay duda absolutamente nada para lo que le estoy comentando. Definitivamente estamos aquí rodeados de toda la familia que es testiga de esto, de la convulsión que tuvo, uh-huh. ¿Sí? Producida precisamente por la entrada de un ente del bajo astral. ¿Sí? Aquí uh-huh. Es un ser que no nos dio su nombre, pero que definitivamente al último lo pudimos expulsar. Ya se recuperó, está un poco cansada, pero está bastante equilibrada y consciente. Profesor, ¿cómo sabe que ya se fue esto y no sigue ahí y los está engañando? Bueno, es posible que nos pueda engañar definitivamente. Esta es una de las bases principales del enemigo, de esos entes de menor categoría, que hacen creer precisamente a nosotros que estamos llevando a cabo un exorcismo y que tengo en mis manos un libro de San Cipriano y el ritual romano, ¿sí?
Entonces ella nos puede hacer creer que está bien y que la ha abandonado. Eso es definitivo en cualquier caso de una posición controlada o total. Sí. Pero de acuerdo a lo que llevamos nosotros, la tuvieron que sujetar 6 personas porque su fuerza, a pesar de que Marielena pues es de estatura de unos 60, aproximadamente unos 55, ¿sí? Es su complexión un poquito robusta, pero su fuerza aumentó, puedo decirle que 15 veces más de lo que pudiera tener como mujer. Bien, en algún momento, profesor, al estarle escuchando, oímos que se quejaba, pero salieron más voces, o sea, sí. Yo capté más voces. Sí, definitivamente en ella hubo varias voces, ¿sí?, de esto. Entonces ella se contrae definitivamente en su tráquea y no podía expresar. ¿Por qué? Porque no nos quería dar el nombre. Yo le hablé al oído y le mencioné algunos nombres diabólicos y ella me decía que no era ninguno de ellos, ¿sí? Entonces lo que hicimos es volver a repetirle en su oído si era el enemigo que yo pensaba o que nos dijera cuál. Fue cuando usted escuchó algunas voces. No le permitían, ya que pudieran haber estado en ella 2 o 3, ¿sí?, entes que la están atormentando. ¿Hay forma de poder comprobar que ella está libre de esto? O sea, yo no sé de esto, profesor, ustedes son los expertos, pero me imagino que podrían leer nuevamente el Salmo número 3, el misterio número 3, el tercer misterio del Rosario. Uh-huh. Y podían corroborar si esto se fue. Sí, definitivamente sí lo podemos hacer. Y en este momento, dice Mari que reza precisamente a lo que toda ella... Toda la Biblia. Entonces, la vamos a volver a tener, si la quieren tomar, juntarse con ellos, señor padre. Por y por favor, vamos a llevar a cabo... Doctor Mauricio de Luis. Sí, vamos a hacer así una prueba. Le platicaba... Vuelve esto otra vez, vuelve. Sí. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. A ver, ¿tú eres Marielena o eres Rosa? A ver, dime, Rosa, ¿qué tienes tú? ¿Tú eres Rosa? ¿Cuál bebé, mija? ¿Tú tienes un bebé, Rosa? ¿Cómo se llama tu bebé? No sé. ¿Tú lo abandonaste, tu bebé? No, lo quitaron. ¿Quién te quitó a tu bebé? ¿Quién te quitó a tu bebé? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Dime. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? Están allí feos. Ahí están feos. Los vamos a retirar en este momento. Sí. Y te van a dar tu bebé. Sí, ya los estoy viendo. ¿Le tienes miedo? Ya no te van a hacer nada. Te los vamos a quitar de encima. No va a pasarte nada. ¿Ves que se están yendo? Dime, ¿todavía los ves, Rosa? Ahí están todavía. Sí. ¿Cuántos es tu bebé? ¿Lo tenías tú a tu bebé? ¿Te lo quitaron? Sí. ¿Quién te lo quitó? ¿Se está escuchando, licenciado? Claro que sí, ahora es Rosa. Sí, hola, Rosa, efectivamente. Sí, está hablando de que ve otros seres a nivel espiritual que quitaron su hijo y que son varias gentes. ¿El ambiente cómo está, doctor? Yo lo tengo aquí. ¿Lo ves? Aquí está tu bebé. ¿Dónde está tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? A ver. Estaba ahí. ¿Y ya no está? No. Pero te lo vamos a quitar a ellos. Te lo vamos a regresar. ¿Cómo te llamas tú? Rosa. Rosa, ¿cómo te apellidas? Rosa, ¿qué? ¿Están tus papás aquí contigo? No. No. ¿Dónde están tus padres? Allá. ¿A dónde? Allá. ¿Tú eres la Rosa? No. ¿Quién eres tú? No, Rosa. Sí, exacto. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Rosa? ¿Cuántos años tienes? 30. ¿De qué color eres tú? Morena. ¿Tú eres morena? ¿Dónde naciste, Rosa? ¿Dónde? ¿No te acuerdas? No, ¿cuántos no años tienes? ¿30? Sí. 30. ¿Dónde vives? ¿Es tu casa esta? No. ¿De quién es esta casa? Aquí está mi bebé. Aquí está tu bebé. Está allá arriba tu bebé. Vamos a ir por él. No. ¿Dónde allá, está? Allá. ¿En dónde lo ves tú? ¿A dónde estaba tu bebé? Rosa. Sí, ¿Tú eres Marielena? No, Rosa. ¿Tú eres Rosa? Rosa, sí. Yo quiero a mi bebé. Sí, te lo vamos a traer a tu bebé. Sí, mi bebé. Sí, te lo vamos a traer a tu bebé en este momento, tranquilízate. A ver, veme. Mi bebé. Tu bebé. Viene tu bebé, mira lo que tienes aquí, mira.
Aquí tienes a Jesucristo, mira. Sí. Míralo. Rosa. Se lo busco, pero sí, aquí no está. Sí, aquí está contigo. Aquí está contigo. Velo, aquí lo tienes en la mano. Sí, tranquila. Viene por ti, no, corre, no te van a dejar, no te van a dejar ir. Tranquila. Líbeme. Tranquila. Tranquila. Ya viene tu bebé, tócale la campana. Eso. Ahí viene tu bebé, mira. Sí. Está lindo, mi sí, bebé. Sí, es bonito tu bebé. No te lo van a quitar, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, Rosa. No te lo van a quitar. No te lo van a quitar, tranquila. Tranquila. A ver, Rosa. Tranquila, ya, mira. Viene tu bebé. Tranquila. ¿Ya? María Elena. María Elena. Tú eres María Elena, escucha mi voz. Aquí estoy yo. Sí, yo te traigo a tu bebé, María Elena. Sí. Pero ahora tú eres María Elena. Ya eres María Elena. Y estás tranquila. Veme. Tú eres María Elena. Tú eres María Elena. Ya se fue Rosa. Tú eres María Elena. Eres María Elena. Eres María Elena. Tú eres María Elena. ¿Cómo te llamas? María Elena. María. Doctor. María Elena. Exacto. Y ese es tu papá. Él es tu papá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, licenciado, estamos haciendo que trate de hacerle reconocimiento, puesto con la regresión también que ella tiene, ¿sí? Y empieza a recuperar la noción de la realidad de todo esto. O sea, es decir, cuando empiezan a rezar nuevamente se manifiesta esto. Fue, y ya cuando estamos haciendo los preparativos, reconocimientos, flashazos de momentáneos de percepción de la realidad que tiene y empieza posteriormente otra vez a luchar con la energía que tiene el cuerpo de María Elena, licenciado. Ya reaccionó, ya reaccionó. Ok. Perfecto. Mira, doctor Mauricio, aquí estamos, María Elena. Aquí estamos contigo. ¿Cómo te llamas? Elena. María Elena te llamas. ¿Cómo te llamas? María Elena. ¿María Elena? ¿Sí? ¿Quién soy yo? El profesor Mares. El doctor Mauricio. ¿Y el doctor Mauricio? Sí. ¿Quién es el señor? Mi papá. Tu papá. Correcto. Licenciado, pues okay. Es parte todavía lo que tenemos que estar luchando y vamos a dejar descansar a María Elena. Okay, ahorita vamos. Un momento para poder hacer otra vez la oración. Esto, licenciado, ahorita les voy a describir. María Elena está realmente agotada físicamente porque aparte también de esto es una lucha a nivel espiritual. Porque es cuerpo, alma y espíritu que está ahorita. Es un cuerpo físicamente que está adolorido. Muy bien. Por lo que está sufriendo. ¿Le parece bien que hagamos un break de 15 minutos, 20 minutos y regresamos con usted? En 20 minutos regresamos entonces. Pero estamos en la línea porque por si algo pasa, algo extraordinario pasa, pues estamos entrados al aire, sí. ¿Ok? Ok, regreso con usted después, doctor. Gracias. Licenciado, doctor. Ah, doctor, sí. Sí, lo que acabamos de presenciar ahorita fue algo pocas veces visto, en la cual pues tomó otro espíritu a Mari. Ajá. En la cual... no se podía retirar, nos pedía que la dejaran, que nadie la agarrara, que nadie la ganara, hasta que tenía que cumplir una misión. Terminó. ¿Eso le dijo? Su misión a nivel espiritual con un ser querido que era su hijo, pero no era para exactamente, ella no lo reconocía como su hijo, sino como otra persona, en la cual le habló de amor, le habló de el cariño que se debe tener con la gente, con el universo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el niño cayó también en trance porque fue una conexión a nivel espiritual entre Rosy, entre Mari y su hijo. Sí, ya el hijo ya se recuperó afortunadamente. ¿Hay un joven niño, adolescente? ¿Hay un niño también con...? Es un joven adolescente, sí, muy valiente, en la cual... está junto con todos nosotros aquí, su familia, terminó de hacer su oración, Rosa o Mari, o como el ser que identificó, y al terminar esto empezamos a hacer otra vez en ritual, y desapareció. Ahorita el profesor Mar está haciendo también una imposición de manos, y quiero repetir esto a toda la gente que nos está escuchando, esto no está preparado, nosotros el profesor Mar y su servidor, como usted licenciado, no nos permitimos hacer trucos de esta forma. Esto es real, es el sufrimiento de una familia,
en la cual pidió ayuda al programa, a nosotros, confía en nosotros y estamos trabajando con ellos con todo el profesionalismo que nos corresponde. Señor licenciado, ahorita Mari ya volvió en sí, está cooperando con una prueba que está haciendo el profesor Mares, está muy tranquila, voy a poner el teléfono aquí cerca de él. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.